vamos a hacer un lindo patito, verde y amarillo. Esta hoja está en el sitio, solo la tienen que imprimir. Y van a ver tres círculos, uno grande y dos chiquitos. Vamos a necesitar una hoja aparte para poder pegar nuestro patito, tijeras, un marcador verde, un ojito que también pueden hacer con papel y un marcador negro, pintura verde y pintura amarilla. Si no tienen pintura verde o amarilla, lo pueden colorear con un marcador. Vamos a empezar recortando cada uno de nuestros tres circulitos. Recuerden agarrar bien la hoja y recortar en los bordes. Así. Seguimos siempre los bordes negros de la hoja. Y vamos dando vuelta a la hojita. Primer círculo recortado. Segundo círculo listo. Tercer círculo grande terminado. Recuerden, si vamos a usar pintura, tenemos que poner un plástico abajo para que no se manche ni la mesa, ni el piso, ni ningún cuaderno. Yo tengo un plástico naranja aquí, se los voy a mostrar. ¡Tatán! Ahora sí puedo pintar mis círculos. Voy a pintar el grande con pintura verde. Podemos usar nuestros deditos o un pincel para pintar. Yo voy a usar mi dedo. Así. Voy a echar un poquito de pintura en la tapita. Y con mi dedo voy a pintar todo mi circulito grande. Con mucha pintura verde, así. Ahora que ya tenemos listo el verde, vamos a agarrar nuestra pintura amarilla. Y vamos a pintar los dos chiquitos en amarillo. Si quieren, pueden pintar el grande en amarillo y los chiquitos en verde, o los chiquitos en amarillo y el grande en verde. Esta vez voy a usar mi pincel para que puedan tener diferentes opciones, ya sea con el dedo, o con el pincel, o con el marcador. Y vamos a pintar todos nuestros circulitos chiquitos en amarillo. ¡Muy bien! Ya tenemos nuestros tres circulitos bien pintaditos. Ahora vamos a dejar que se sequen. Antes de continuar, esperemos. Muy bien, ahora que ya tenemos listos nuestros tres circulitos, vamos a doblar este verde a la mitad. Así. Y vamos a apretar para doblarlo a la mitad. Antes era un círculo, lo doblamos y es un semicírculo. Lo mismo vamos a hacer con el chiquito. Círculo, lo doblamos a la mitad, semicírculo. Este va a ser el cuerpecito del patito. Esta va a ser la cabecita y esta las alitas. Miren qué bonito. Va a poder volar. ¡Uy! Vamos a buscar nuestra pega y vamos a pegar la cabeza, el cuerpecito y las alitas del patito. ¿Saben qué le hace falta a mi patito? No puede ver ni puede comer. Necesita unos ojitos. Y necesita un piquito. Tampoco puede caminar. Necesita unas patitas. Entonces, vamos a recuperar la hoja en la que recortamos los circulitos y vamos a hacerle con un marcador verde las patitas y con un marcador naranja el piquito. Le podemos pedir ayuda a mamá para que nos dibuje un piquito, que es un pequeño triángulo. Y para que nos dibuje unas patitas. Así.
O más fácilmente, así. Dos triangulitos más. Ustedes pueden escoger. Ahora los vamos a recortar y pegar en nuestra hojita. ¡Tatán! ¡Qué lindo este patito que puede volar! ¡Cuac, cuac, cuac! Recuerden escribir arriba su nombre. Jocelyn. ¡Nos vemos!